¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días. Estamos hoy domingo en el Mercado 23 junto a la caminata de Eduardo Obando Martínez, candidato a presidente municipal de Benito Juárez. Pues acompáñenos, vamos. Gracias.
Sí, más les vale, la verdad, más les vale. Aquí estamos la puerta. Claro, nosotros no hay nada. Si son el pilar de la casa, la verdad. ¿Verdad que sí? Justo, ¿eh? Adelante, éxito. Gracias. ¿Dónde nos viene? Todos los que ve aquí de naranja somos ciudadanos, miembros de asociaciones civiles que no estamos involucrados en partidos. Sin embargo, confiamos en este proyecto y fue precisamente que pues, decidimos unirnos. Se presentó a Eduardo. Que atraigan, que el turismo no solo se quede en la zona, sino que también va hacia aquí. Entonces, justamente uno de los proyectos es diversificación de la economía, y no solo la economía. Aparte vamos a apoyar a los emprendedores, vamos a apoyar moralmente, vamos a apoyar con los recursos. Vamos a hacer. En tiempos como estos, en tiempos difíciles como estos, vamos a apoyar. Lleva más de un año y no tienen ningún programa, ningún programa de apoyo. Claro. Por eso queremos escucharles. En este formato, ¿sabes? Aquí puedes ya sea escanear en el teléfono el código QR o en la parte trasera vienen algunas de nuestras propuestas, pero digo, están incompletas porque precisamente en estas caminatas estamos recolectando. Justamente ahorita me comentaba que lo que les buscan es precisamente embellecer el mercado, que arreglar las banquetas. Pasa más tiempo aquí que en su casa. Sí. ¿No? Pasa más tiempo trabajando aquí que en su casa. Sí. Así que la verdad es que con eso vivimos, sí, tenemos que trabajar. Esperamos tu apoyo. Súmate al proyecto, vale la pena. Vas a ver el verdadero cambio. Este es de la verdad, no de mentira. No venimos a engañar, ni nos vamos a avergonzar. Las mujeres estamos en el proyecto de Eduardo Banda Martínez porque sabemos que no nos estamos equivocando. Gracias. Nuestro amigo aquí, del sindicato, ahí va a estar apoyando a nuestro amigo aquí. Quería conocerlo. Excelente, gracias. Ahí ustedes te van a dar una propuesta que tú creas. Gracias, a ver. Dale, pues, gracias. Muchas gracias. Entrega al candidato. Esperamos contar con su apoyo aquí con él. Claro que sí. Yo iba a decir que ya le estamos ahí, nadie se ve. Y traía un equipo de Y somos mujeres trabajadoras, somos mujeres igual que ustedes, somos
madres, somos jefas de familia, somos mujeres que nos preocupamos cuando salen a trabajar o van a la escuela y no sabemos cómo van a regresar. Somos mujeres que queremos tener paz y seguridad, queremos tener oportunidades para todos y somos mujeres que ya no queremos seguir siendo engañadas. No queremos también que haya más violencia para las mujeres, queremos ser respetadas. Y Eduardo Bando nos está dando todo el apoyo a las mujeres. Vamos con Eduardo Bando. Vamos a recuperar lo que es nuestro, que es nuestro hogar, que es nuestro. Gracias, ¿eh? Gracias. Buen día. Estamos escuchando a la gente para mejorar nuestra propuesta. Una plataforma que tenga que refleje lo que la gente quiere y demanda. Pero para eso tenemos que escucharlo, por eso venimos. Dale. Muchas gracias. Ayúdenos, de verdad. La gente trabajadora queremos tener paz y libertad. En serio. Tenemos 50 años en Cancún viviendo. Y yo sí quiero un cambio. Sí quiero un cambio. Eduardo Bando es un hombre honesto. Necesitamos honestidad. Gracias. Vamos, ya. Sí, también. Pues venimos a que nos conozcan y traemos unas propuestas que las tienen ahí. Si no les satisfacen, pueden proponer ahí qué es lo que les parece que debemos implementar. Porque nosotros lo que estamos buscando es el apoyo para ser sus empleados. Así es. Nosotros vamos a apoyar a la gente para que tenga oportunidades, mejores oportunidades. Okay. Lo único, la inseguridad es lo principal.
Ahora resulta que los ciudadanos están entre las rejas porque están protegiéndose y los delincuentes están en la calle. Hay veces que nosotros tenemos que salir a golpear a los que andan ahí saltando la pared aquí en el área. Porque la policía no hace nada. Vamos a corregir, ustedes lo van a ver. Dale. Vamos a echarle ganas. Perfecto, muchas gracias. Dios les bendiga, amigo. Póngale ganas. Buenos días, disculpe, venimos del medio de comunicación. ¿Qué opinas sobre Morena? Ah, pues nos tiene muy descontento. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho nada de lo que prometió. Nos ha prometido, pero no ha cumplido nada. Así es. Unas promesas sin cumplir. ¿Qué opinas sobre que Mara se quiere volver a reelegir? Pues esperemos que... Pues si el pueblo la acepta. Pero si no... Depende de cada uno de nosotros. Mejor si no lo aceptan. Claro, Morena no. Nada, gracias. Parchadito nada más. Parchadito nada más. Los mártires para que en Cancún. Cancún, la verdad, mucha gente aquí nada más viene al centro, ven cómo está el centro, y las colonias las tienen abandonadas. Esa es la mera verdad y la purita verdad, y espero que ustedes lo han visto. Sí, así es. Estamos comprometiéndonos ahí para hacer programas muy ambiciosos. Véalo usted. No, a ver, yo 90 kilómetros de. Más que nada, porque aquí nos preparan rápido. Aquí enseguida, que si hay un barrio que se haya atrás, sí vamos a hacerlo. Porque están en el centro, porque saben que llega la gente. En las colonias se olvidan de ellas, la verdad. Más que nada, yo pienso que es eso. Hay los cheques ahí, nos hace sus observaciones, por favor. Los servicios que nos debe de prestar. El ayuntamiento, los servicios que debe de trabajar para que tengamos nosotros el presidente municipal es una obligación. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho a tener calles limpias. Estamos cansados de tener toneladas de basura. Así es. Entonces, también queremos tener, nosotros pagamos en nuestro recibo el alumbrado público y nuestras calles están oscuras. Queremos tener calles iluminadas. Queremos tener seguridad. Para que las cosas sean diferentes, tenemos que actuar de manera diferente. Bueno, mire, es hasta nido de borrachos, de gente, de drogadictos, de todo eso. Y el monte sí, igual llegan, están, ahora sí como quien dice, como les venga. Yo la verdad diría de que sí, un poco más de limpieza, en serio, un poco más de limpieza en este Cancún, que la verdad, mire, es un Cancún hermoso, como para que lo tengamos así. Inclusive nosotros vamos en los partidos únicos, es más, no vamos en alianza con nadie. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero siempre lo mismo, todos los candidatos, todos los que suben al momento, sí, una vez que ya están arriba, no se acuerdan de nadie. Mire, nosotros vamos como un partido único, no vamos en alianza con ningún partido, por un lado. Por el otro, nosotros tenemos experiencia en el trabajo, el compromiso de hacer de trabajar las 24 horas por ustedes. Yo pienso que sí sería bueno, la verdad, que haya un presidente municipal que en verdad se preocupe por la ciudad. Porque le voy a decir una cosa, si esta ciudad llega a caer, todos nos va a perjudicar. Nosotros no compramos... A los que no va a perjudicar, únicamente que son a los ricos, o sea, ¿por qué? Porque tienen. Nosotros somos diferentes, nosotros no compramos el voto, nosotros estamos convenciendo a la gente. Así estaría bien, porque no por un pan, un refresco, un jugo... La verdad, que así compran a la gente. Dale cuenta que cuando vamos a votar, va a contratar a alguien para que vea su alumbrado público, para que vea su seguridad, para que vea que las calles estén limpias, que su casa esté limpia, porque la casa de todos es Cancún. Lo agarran, lo suben, ¿no? Que es revisión de rutina. Una vez que ya lo esposaron como si fuera un delincuente, le roban la cartera, el teléfono, van y lo tiran hasta por regresar a la Laguna Manatí. Eduardo Bando Martínez no viene a improvisar. Eduardo Bando Martínez ya fue presidente municipal en Otompe Blanco. Ya fue senador de la República, ya fue diputado, ya ha tenido varios cargos, ha sido secretario de gobierno. Pero Eduardo Bando Martínez viene con lo que siempre ha cargado, que es la honestidad. Y no viene a improvisar, nunca se le ha olvidado su origen humilde.
siempre ha trabajado de puerta abierta a la gente y su alianza no es con otros partidos, es con las personas, es con los ciudadanos. Vamos en este movimiento para hacer de verdad el cambio que los cancuneses necesitamos. Vamos por la seguridad. Que el presidente haga el cambio que tanto se necesita, la verdad. Porque sí necesita un cambio este Cancún. Mucha gente dice, qué bonito Cancún, pero ¿por qué no ven más allá de lo que está? Y la verdad, si usted lo llega a lograr, señor, mire, le lo voy a agradecer. La sociedad civil y vamos a gobernar con la sociedad civil. Buenos días, ¿cuál es su nombre? José Abelardo. ¿Qué piensa sobre Eduardo Obando Martínez? ¿Ande? ¿Qué piensa sobre Eduardo Obando Martínez? Pues él, como dice, que si piensa cambiar a Cancún, hacerlo, hacer más que nada, hacer lo que está prometiendo, yo pienso que sí lo va a lograr. Pero si nada más es promesa, si no lo cumple, pues no tiene caso de que uno vote por él, porque va a ser lo mismo como con Amara Lezama. ¿Qué ha hecho la señora cuando empezó su campaña y todo? No, nosotros, miren que acá a la mera hora nada más trabajó un poquito y después se olvidó de la gente. Cuando van a veces la gente a verla al Palacio Municipal, tiene uno que sacar cita como si fuera a ver a, no sé, a un dios. Y la verdad yo pienso que no. No debe de ser. ¿Por qué? Porque como dice ella, que es toda su familia, ella ha sido cancunense y todo, pues que se dé cuenta de cómo está Cancún. La verdad es que cómo está Cancún, cómo lo están haciendo, lo están poco a poco, en vez de que vaya subiendo, lo van bajando. Cuando llegue el momento de que ya no se puede hacer nada, ¿usted cree que la gente va a votar por otra persona que en verdad sí quiera trabajar? Va a decir, siempre me hacen lo mismo. Yo pienso eso. O sea, cada vez que cada persona tiene una opinión, esa es mi opinión para mí. Gracias. Él siempre ha trabajado como servidor público, nunca se le ha señalado, ¿no? La verdad es que nosotros estamos proponiéndolo porque él, pues toda su vida ha vivido en Quintana Roo. Nunca se ha tenido que ir a vivir a otro lugar, no ha tenido por qué escapar de ningún señalamiento. Entonces, por eso nosotros lo estamos respaldando. Somos ciudadanos que estamos caminando con él, que vivimos en Cancún y que sabemos de la problemática de Cancún. Nos preocupa lo mismo, siempre a donde vamos nos dicen lo mismo. Sí, Cancún tiene terrenos baldíos que son peligrosos, que en las colonias pues generan un peligro para los estudiantes que se trasladan de día y hasta de noche, peor. Los asaltos, a la hora del día, las calles que están parchadas. A la hora que ahorita no puedes salir de tu casa. Yo me acuerdo ese año, yo tengo aquí como más de 25 años viviendo. Me acuerdo que yo me quitaba de mi casa de la ruta 5, me iba yo caminando hasta la tele. Y usted podía salir a la hora que usted quisiera. Dejaba usted su bicicleta ahí, cuando venía, salía de comprar, ya estaba. Ahorita deja tu bicicleta, andas a la tienda, sales y le hablas a la policía, horas y horas para venir. Nosotros somos ciudadanos y creo que entre ciudadanos hay que apoyarnos y nos estamos cuidando, pero aún así no es suficiente. Necesitamos el apoyo del ayuntamiento y él siempre ha tenido puertas abiertas. Necesitamos a alguien así que vaya de casa en casa, que conozca a la gente y que no se escude o se guarde atrás de una oficina. Considérenos, des el tiempo de leer las propuestas y va a ver que de todas las propuestas el licenciado Eduardo Obando es una muy buena opción. Ojalá Dios quiera que cumpla lo que promete. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias por dejarnos. Adelante, si ya encuentran ahí a este lado, que le damos tomate, te voy a estirar, te voy a dar la vaca y lo voy a dar. Va a ser mi reina, buen día, que les vamos a prender el pegoño y mi compromiso. Dígale. Pásale, que le damos, si es, Aproche. Aproche. Tomate, te voy a soy una gente de origen humilde igual que ustedes. Nací en Chetumal, pero viví en un pueblo en Ubec, un pueblo campesino. Me he esforzado para salir adelante y he logrado algunos encargos de elección popular. He sido regidor, diputado y coordinador de la Cámara, presidente municipal, senador de la República, secretario de Gobierno, secretario del Trabajo. Y tengo, lo que ofrezco es honestidad y experiencia. Experiencia en el trabajo, en los compromisos. Lo que comprometemos lo vamos a cumplir. Pero además, si tiene alguna propuesta que usted crea que pueda enriquecer nuestra propuesta, háganosla saber. Sí, todos mis
apoyen, porque la verdad hemos hablado con gobierno que nos ayuden con pipa gratis, porque no tenemos dinero para comprar agua. Las calles están todas. Esto es un desastre. Ni los niños pueden salir a jugar. Necesitamos luz, alumbrado. ¿Por qué no tiene agua? ¿Es irregular su vivienda? No tenemos agua. Tenemos que comprar de pipa. Okay. La 227 está así. Bien, la 227. Páseme su número. Como yo se lo dije a Mara. Mara le dijo que estos son unos rateros. ¿Cuánto ya le suplicamos y nada? Le y quieren así votos. Ahorita están andando porque quieren votos. Claro. Y te piden credencial. Eso, la credencial. Nosotros podemos hacer la credencial con lo que sea. Ellos no quieren que se lo vendamos, no. Nosotros estamos trabajando con la gente. Todos los días estamos hablando y les decimos que tenemos que cambiar la cultura, que no podemos seguir dejando que compren nuestra necesidad. No podemos seguir permitiendo que vengan a darnos 500 o 1000 o 2000 pesos por 15 días de campaña, 45 días, y luego son 3 años de despojo, de abandono, de ignorarnos. No podemos seguir así. Queremos seguridad, queremos calles iluminadas, queremos parques rehabilitados, queremos que nuestros niños puedan salir a jugar. Y para mujeres, porque las mujeres son las que peligramos, niños, violaciones, matanzas, todo eso, ya ni en la calle ya podemos salir, tanta violencia, hasta los mismos policías te roban, te asaltan, te matan. Todo eso juntos lo vamos a resolver. Vamos a organizar a la sociedad ya para que seamos la voz de la sociedad. De nuestra manzana ya están decepcionados. Hay una que está del PRI, pero lo único que dicen, tráiganos su credencial entonces, que no nos vamos a vender. No, esas prácticas ya no pueden seguir. Ya no nos vamos a vender. Y por una pipa de agua, preferimos con 20 pesos mejor comprar el agua y no vendernos. No te vas a preguntar, no te vas a arrepentir de apoyarnos, porque vamos a hacer un trabajo cercano a ti. Es en la 227, ¿sabe, es una calle donde humildad por humilde. Como te lo dije, Mara, tú, Mara, si llevaste despensas en todos lados, pero en nuestra calle, niños que no pueden ni caminar. 227, ¿por dónde? ¿Cerca del hormiguero? Sí, de Torito, más para acá. Ah, okay. Estamos pidiendo tu voto para ser desempleado, porque sí, para eso ganamos, para eso peleamos el voto. Vamos a verte, Laurita. Te voy a pedir que nos permitas apoyarnos con tu número de teléfono y vamos a hacer una reunión con tus vecinos, sí. Y por supuesto que vamos a ir a visitarles, a recoger todas sus denuncias, sus demandas, que las vamos a llevar de verdad a abanderarlas para que tengan solución. Todo lo que tenga solución se va a solucionar. Aquí vamos a trabajar, no vamos a improvisar, porque el señor Eduardo Bando, nuestro candidato, no viene a improvisar, él tiene ya toda la trayectoria. El poder lo queremos para servirte, no para disfrutar de él. Bolsita de despensa ya te quieren comprar, eso no. Luego 3 años está sufriendo. Te van a ayudar de corazón, ¿sí claro, o no? Claro. No te van a comprar ni por dinero, no te van a comprar ni que des tu credencial, nada. Es como le digo a Mara, todo lo que entra son unos rateros. Todos los presidentes que son unos rateros no nos ayudan en nada. Vamos con todo, Laurita, gracias. Muchas veces ya no cree, pero digo que en esta ocasión tiene que creer, porque nosotros venimos con el cambio. Que no venimos a improvisar. Venimos a hacer las cosas como se deben de hacer. Sí, es lo que le estoy comentando al muchacho. Y le digo, ahorita ya la gente ya no cree en casi los políticos, porque luego a la mera hora de votación pasan, no, prometen y todo y ya, ¿no? En mi planilla, es lo que proponen, yo soy yo. A mí siempre me ha pasado. Digo, pues veo que ese sí. Pero luego a la mera hora que ya tienen el puesto, se olvida. La diferencia de nuestro candidato Eduardo Bando Martínez es que él ya fue presidente municipal en Otompe Blanco, él ya fue senador de la República, él ya fue regidor, él ya fue secretario de gobierno y nunca, nunca le dio la enfermedad de la desmemoriada. Siempre se acuerda de la gente, siempre trabajó de manera cercana a la gente, siempre resolviéndoles, atendiéndoles
él no perdió el piso, como dicen, de que luego no se acuerdan de ti. Por eso, él representa la honestidad y representa el que siempre nos va a estar atendiendo, apoyando y resolviendo todo lo que nosotros tengamos de problemas. De verdad que vamos a ir con él porque sabemos que él representa lo que es la no improvisación. Vamos con él. Las mujeres, por nuestros hijos, vamos con él. Mi fortaleza es experiencia y honestidad, pero además mi origen. Yo soy origen humilde, igual que viví en condiciones muy lamentables de mucho tiempo. Y no he superado a base de esfuerzo. Si usted se propone una meta, la va a alcanzar si se lo quiere. Pero parece que hay que trabajar fuerte. Así es. Desde que soy tan humilde he llegado a tener todos los caminos. Así es. Eso no hay que perderlo. Para ser su empleado, no para ser su jefe, para ser su empleado. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Gracias. Espero tu voto. Gracias. Nada más nos podemos salir de aquí, ¿no? Sí, un poquito para nosotros. Sí, mira. ¿Qué pasó? Una entrevista ya para ellos. Señor Obando, muy buenos días. Pues como ve, ahorita este mercado que es uno de los más representativos de aquí de Benito Juárez, ¿cómo ve las condiciones en las que se encuentran, en las que gobiernos anteriores nos han dejado el mercado Benito Juárez? Pues la gente está expresando su molestia porque no han sido atendidas sus demandas. Están en condiciones inadecuadas. La limpieza dicen que no se hace de manera puntual, el mantenimiento a las áreas, diferentes áreas tampoco, entonces los han olvidado. Yo creo que esta es una oportunidad de un servicio a gente de los nuestros, ¿no? Gente que todos los días se levanta temprano a ganarse el pan para ellos y su familia. Y ellos tendrán nuestro respaldo siempre. Estamos precisamente escuchándolos para que incluyamos en nuestra propuesta las necesidades que ellos plantean y atenderlos como se debe. Pues estamos pidiendo el voto para servirle a la gente, para ser sus empleados. ¿Alguna propuesta para la mejoría de aquí del Mercado 23? Y no solo para los negocios, sino para los ciudadanos que vienen aquí a vender, que vienen, como acabamos de escuchar hace un momento, desde las 2:27 vienen hasta aquí a vender sus productos. Yo creo que en ese sentido, por eso estamos escuchándolo, para hacer una propuesta que atienda esa demanda de ellos, esa necesidad que tienen. Y no solamente las necesidades locales, o sea, del local, sino también están expresando las necesidades y los problemas que tienen en su comunidad, donde viven, en su región, y la falta de atención, la falta de servicios. Entonces, eso lo estamos recogiendo y vamos a hacer una propuesta. Como escuchaste, lo vamos a ir a visitar y vamos a platicar. Y allá ya tendremos una propuesta para resolver los problemas que están viviendo. Claro. Entonces, nos vemos próximamente en las colonias irregulares, visitando y escuchando las propuestas de los ciudadanos. Así es, las propuestas que nosotros, en base a eso, daremos integraremos a nuestra plataforma. El compromiso que vamos a hacer a cambio del voto de la gente. Muchas gracias. Bueno, amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.